Las noticias han confirmado el estado de salud de Camila Sodi y revelan que sufre accidente mientras esquiaba y sufre lesión cerebral. La talentosa actriz mexicana tendrá que usar collarín mientras se recupera de su aparatosa caída. Tenemos los detalles. Camila Sodi ha dejado ver en más de una ocasión que esquiar es uno de sus deportes favoritos, por lo que es recurrente que elija las frías montañas de Aspen, Estados Unidos, para vacacionar. Sin embargo, el último viaje de la actriz en dicho sitio no terminó de la mejor manera, pues sufrió un aparatoso accidente que le provocó una lesión cerebral, lo cual provocó una gran preocupación entre los fans de la también modelo. ¿Qué fue lo que pasó? Fue la propia Camila Sodi quien, a través de sus historias de Instagram, relató que durante su último viaje a Aspen sufrió una fuerte caída mientras esquiaba, de la cual no ofreció muchos detalles. No obstante, solo aseguró que el golpe fue severo y que la zona de su cabeza y el cuello, las partes de su cuerpo, fueron los que sacaron la peor parte. Es importante señalar que Camila Sodi aseguró que, pese a que su caída, fue sumamente aparatosa. No requirió hospitalización. Sin embargo, detalló que esa caída provocó una distensión muscular en el cuello y una conmoción cerebral. Afortunadamente, ninguna de estas dos lesiones fue de gravedad y sus médicos le indicaron que podía continuar su recuperación desde la comodidad de su casa, donde deberá privilegiar el reposo, aunque de manera absoluta, comentaron los medios. Cabe señalar que Camila Sodi también compartió una postal en la que se pudo ver que su médico le estaba colocando un collaril como parte del tratamiento para la lesión de su cuello. No obstante, en la imagen se mostró un tanto risueña, lo cual le dio una tranquilidad a sus seguidores, quienes, como se dijo antes, se mostraron sumamente preocupados por la actriz, quien también mostró que se llevó un fuerte golpe en la zona de enfrente, tras su accidente, pues también en la frente tenía un chipote. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo durará la recuperación de Camila Sodi, sin embargo, se espera que ella sea la misma que realiza actualizaciones de su evolución a través de sus redes sociales, pues la también modelo siempre ha sido muy cercana con los más de 2.6 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que Camila Sodi también ha dejado ver que pese a tener mucho trabajo, siempre encuentra la forma de consentirse y darse tiempo por sí misma, pues recurre a sus viajes y también a esquiar. Camila Sodi sufrió un accidente esquiando en la montaña. Quienes confirman esta situación. Por favor, pedimos oraciones para Camila y su pronta recuperación, ya que ahora se encuentra en un momento difícil debido a que tiene que estar en reposo para poder recuperar. No me he sentido muy bien. Si sí estoy mal ha sido esto aparatoso, pero yo sé que saldré adelante por mis hijos y por, mis y por mi familia, reveló la actriz, protagonistas de varias telenovelas en México y también en Estados Unidos. Pedimos, por favor, Déjanos tus comentarios y comparte con tus amigos para que también se enteren de lo que está pasando de último momento en el mundo de los espectáculos.